Hello, everyone. Okay, Aníbal. No problem. Okay. Okay, teacher. Yeah. Keep your eyes on the road. Okay. Okay. There you go. Yes. Hello, Kelly. Hi, Herman. Herman, you have two devices tonight? Ya me voy a cambiar. Okay. Is everybody ready? Good evening, teacher. Hello, good evening, Carmen. We missed you yesterday. Good evening, teacher. Hi, Juan Francisco. How are you doing? Voy de camino, teacher. Cuando llegue a la casa, me conecto bien. Okay, perfect. Thank you, teacher. Okay, there you go. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hi, Henry. Hi, good evening, teacher. How are you tonight? Fine. Very good. What's a good day? Okay, great. Great. Thank God you had a good day today. Yeah. Okay, people, I think I have some news for you tonight. Guys, do you remember that yesterday we had some trouble with Zoom? ¿Se acuerdan que tuvimos un problema con Zoom ayer? Y que me sacó y me dejó en la Ville Street. Me dejó, pero totalmente afuera y me costó volverme a conectar. Tuve que volver a entrar nuevamente a loguearme en todo, ¿verdad? De la compañía. Y entonces... tuvimos ese pequeño problemita el día de ayer. La cuestión es que cuando yo volví a entrar, okay, estaba otra persona como anfitrión, ¿verdad? Entonces yo reclamé al anfitrión y lastimosamente no quedó grabando, ¿ok? Entonces no tenemos video del día de ayer. Así que las disculpas del caso, porque esto nos genera una situación de que nos reprograma un día más, ¿ok? Nos reprograma un día más porque no hay prueba de la clase del día de ayer, ¿ok? Son 6 minutitos nada más que se grabaron en lo que yo estaba tomando la asistencia y de ahí para allá pues no se grabó la clase. Entonces, eso significa que nos toca, en vez de terminar día jueves, que nos tocaba, ¿verdad? Terminar, vamos a terminar el día viernes, ¿verdad? Porque se nos movió por el 10 de mayo, no terminábamos miércoles, sino que vamos a terminar y vamos a terminar jueves. Entonces, ahora con esto de la grabación que hay que reponer, ¿verdad? Entonces, nos toca terminar el 27, ¿verdad? Sí. No, terminábamos 25. Luego 26, el 27. Un día más, ¿ok? Les confirmo exactamente la fecha que en este momento se me escapó, ya me confundí un poquito. Pero sí, así es. Así que vamos a tener que reponer esos 120 minutos, ¿verdad? En nuestro...
A ver. Lo mejor es que vamos a aprender un poquito más, ¿verdad? Vamos a tener 120 minutos extra de enseñanza. Así que veámoslo por el lado amable, que nos podemos extender, ¿verdad? Este día todavía con reviews, questions, and everything you want to do. Vamos a continuar el tema que dejamos del día de ayer. Vamos a hacer muchas actividades y vamos a tratar de introducir el nuevo tema. Bien, déjenme tomar la asistencia, por favor. Por alguna razón yo los tengo con un volumen bien bajo. No sé qué es lo que está sucediendo también el día de hoy. A ver. Bueno, yo ya lo tengo al 100%. A ver, ¿podrían decir todos hello? Hello, because I need to... Hello, teacher. Hello. Okay, hello, hello, right. Teacher. Hello, hello, teacher. Hi, teacher. Hi. Así dijo la teacher. Better, I think. Okay, thank you very much, guys. Thank you very much and welcome to your class. Este sería el video número 10, okay? Today will be considered the video conference number 10, okay? Okay, there we go. So let me call the roll and please remember that you have to turn on your cameras and say present when you hear your name. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Okay. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Catherine Stephanie Santos Granados. No está Catherine todavía. No Catherine yet. Okay. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Okay, Rebeca. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Okay, Wendy Lizette Gómez García. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Okay, then let's start then with the class for today. We are going to consider this a video conference number 10. Okay, so we are going to talk about the unit 2 topics that we want to review and practice. Okay, and we were talking about how to say the date yesterday. Okay, so we are going to start with that. And remember that the objective is that we develop the skills of
saying the date, okay? We need to say the date. That's the importance for tonight. And then we are going also to remember some things or some details about how to say the things that we need to do and the things that we have to do. And also make a list, like in a list of priorities, right? Priorities. So in order of importance, right? So we are going to try to do that tonight. Okay. So let me take you here. Ok, entonces lo que queremos hacer es aprender a decir la fecha, ¿verdad? A entender la fecha cuando nos la dicen, a poder conocer la manera aceptable, ¿verdad? O entendible de decir la fecha. Entonces vamos a tratar de responder estas tres preguntas que iniciamos el día de ayer, ahora ya con el conocimiento previo que tenemos, ¿ok? Vamos a ver. Okay, these are the three questions that we need to answer tonight. Okay, do you remember what date is today? What date is today? What date is today? The other is, what day is today? What day is today? What month is it? What month is it? Okay. Y una cuarta que podríamos agregar, what year is it? Okay. What year is it? Okay. Vamos a ver entonces. Entre todos, okay? Hagamos entre todos esta respuesta. What date is today? Today is 12th. The May. Lo estoy poniendo como usted me lo dice, okay? Of 2022. Okay. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Estará correcto así? Today is correct. My 12 of 2022. Okay. It sounds good. ¿Alguien tiene otra idea de cómo decir what date is today? Was it Marianne, right? Go ahead, sí. Marianne. Solo quiero, sería Thursday, May. Me olvida 12, ¿cómo se dice? 12. The 12th of 2022. Very good, Marianne. I think this is the most correct. Okay, this is the most correct way. Okay. If we include all the information in the date, right? Even though we can just only say May 12th, right? This is a specific teacher. Yes, this is a complete date, okay? This is the complete date. Oh. And it's very formal. And it's important sometimes to say this in this way, right? Okay, porque fácilmente podríamos decir solo May 12th, right? Today is May 12th. Yes, we can say that too. Okay. Y es como lo más común, ¿verdad? En nuestro trabajo es muy bueno que
que utilicemos el lenguaje formal y hay que aprenderlo desde lo básico, ¿verdad? Porque nos van a decir, ah, sí, pero así lo estás diciendo muy de libro. Sí, primero tengo que aprender el libro y después voy a aprender lo coloquial, ¿verdad? Entonces, podemos decir, así como lo dijo Marianne, es la forma correcta, ¿ok? Today is Thursday, May the 12th of 2022, ¿ok? Today is Thursday, May 12th, May the 12th of 2022. Acordémonos que entre May y entre el 12th, ¿qué dijimos que iba? The. Y entre el 12º o la fecha y el año, between the date and the year of. Yes. Y aunque no está escrito, hay que decirlo. Ok, bien. Veamos esta otra pregunta. What day is today? This day is Thursday. Ok. Today is Tuesday. Today no es Tuesday. Thursday. Acordémonos de la TH. Thursday. Today is Thursday. Very good. What month is it? Today is Monday. It's May. Okay, entonces solo usamos it's May. Mm-hmm. It's May. So May. What month is it? It's May. Okay. Why are we studying the date? A ver, ¿por qué tenemos que estudiar las fechas? Vamos a ver, en esta unidad, por lo menos. En esta unidad tenemos que aprender a decir las fechas porque estamos viendo ongoing activities, scheduled activities. So maybe there are events and activities that are programmed for a later date, right? For a posterior date, yes? So that's why we are learning the dates. So let's remember how to say the date, okay? A ver, ¿qué decíamos los datos importantes para la fecha? ¿Qué componen la fecha? Vamos a ver. ¿Qué números usamos para la fecha? ¿Ordinal or cardinal? Ordinal numbers. Ok. Entonces, el 1, el 2 y el 3, let's remember, are completely first, different, right? First, second, and then. Acordémonos de la TH. Third. Vaya, ¿cómo decíamos que era el sonido de la TH? A ver, ¿alguien me puede explicar? Third. ¿Cómo así? Para que sus compañeros sientan la posición de la lengua, sientan cómo deben de estar los dientes, qué sonido se parece. Es como por decir 13. 14. Ok, pero ¿cómo es la postura de su lengua entre los dientes? A ver, ¿alguien lo puede decir? A ver. ¿Cómo deben poner su boca? La lengua en el paladar esté pegado a los dientes. A ver, hágalo. Ahí difiero un poquito, va, por ahí va. Que es que tenemos que unir, o sea, la lengua con los dientes y que se pronuncie como una Z, que sería third. Exactly. Hagamos el sonido bastante similar como la Z española, ¿verdad? A veces nos gusta, ¿verdad? Hacerlo como la Z española. A ver, todos digan la Z española en la palabra zapato. Zapato. Miren, la lengua entre los dientes
No hasta afuera, sí. No. ¿Verdad? No. Aquí, ¿eh? Como que se mordieran la lengua, ¿ya? Suavemente sacamos el aire. Fa, fa, ¿ok? Así, ¿ok? A ver, todos haciendo el sonido. Ese sonido no lo tenemos en español. En nuestro idioma, en nuestro dialecto no lo tenemos. Nuestro cerebro no sabe hacer eso en la boca. Así que hay que enseñarle al cerebro. Es así, ¿ok? So you've got to try and practice, ¿ok? A ver, quiero escucharlos a todos, que se oiga. Como que se están desinflando. Vamos a ver. Así, miren. Ahora, vamos con el fourth. Miren. ¿Alguien tiene los dispositivos activos? A ver. Se escucha eco, se escucha eco. Sí, gracias, gracias. I'm sorry, me estoy conectando con la laptop. Por eso, estoy saliendo. Ok, sí, hay que desactivar el audio de uno de los dispositivos, por favor, para que no haga la interferencia, ¿verdad? I'm sorry, teacher, ya lo desactivé, ya okay. Estoy ya. Entonces, decíamos la pronunciación es lo más importante acá, ¿verdad? La pronunciación. ¿Y cuál es la mayor pronunciación que tenemos acá que no tenemos en nuestro idioma? Es la TH. Vamos, fourth. Bien, vamos a ver, del 4 al 10, everybody, let's do it together. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La diferencia en la escritura del 20 es que cambiamos la Y, le ponemos una I latina y le agregamos la E y la TH. ¿Ok? Y lo decimos, bueno, el 20 normal, el cardinal es 20. El ordinal, ordinal, es 20th. 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 Ok, ahora veamos del 21 al 30. Del 21, como es en los días, ¿verdad? Tenemos que decir 21st. Yes. 21st. 22nd. 22nd. A ver, todos continúen. 29. Hacemos lo mismo que en el 20. 30th. Ahora, ¿cómo sería el 31? 31st.
There you go. 34. Yes. Ahora recordemos cómo se dice el año. Vamos a ver. ¿Cómo se dice el año? ¿Alguien me puede explicar? 2022. Okay. Oh, okay. Ahora. Igual se puede decir partiendo los números. 2022. Ajá. Miren, aquí está el mismo sonido que hemos aprendido. 2022. Excellent. 2022. Very good. A ver, Carmen. 2022. Very good. Very good. Ahí poco a poco vamos afinando esta, ¿verdad? Que es thousand, ¿ok? Like, suena así, thousand, thousand. Okay. Y digamos, teacher, en todas las palabras que lleven TH, se pronuncian así, entonces. Okay. Por lo menos las que estamos viendo ahorita, porque ese es lo que tenemos en inglés, ¿ok? En inglés hay palabras o hay sonidos que, por ejemplo, si va al principio, como la palabra this, ¿ok? This no suena this, ¿verdad? Con la Z, sino que suena como una D, ¿verdad? Sí, this is a flower, okay? ¿Okay? El demostrativo, ¿verdad? This is a flower, this, this. Es como una D, digamos, como la de nosotros, ¿verdad? De dedo. This, this is a flower. Entonces, no siempre va a sonar la TH así. En los números que estamos viendo, sí. ¿Ok? En los números que estamos viendo, sí. ¿Ok? Gracias. There you go. Bien, vamos a ver entonces. Continuamos por acá. Ajá. Decíamos que eso es diciendo la cantidad completa, ¿verdad? O el año en su mayor expresión, ¿verdad? Cada uno de los números. O la forma larga. Sure. Ajá. Tell me what. Oh, great. Great. Welcome. So, now we are saying the year. Ok. Entonces, decimos que la forma más fácil y práctica para decir el año es dividiéndolo en dos cifras. Ok. We divide this into two ciphers. So, we are going to say 20. Que es la primera, 20, and the second, 22. The second part will be 22. So we divide this into two parts. 2022. Okay. Bien. There you go, Carmen. Excellent. A ver. Vamos a pasar entonces, ya que sabemos cómo decir la fecha, a ver, la vamos a poner acá. Hay diferentes maneras de decir la fecha, ¿ok? Hay diferentes maneras, porque no existe una forma universal que digamos, bueno, en todo el mundo se acepta de esta forma, no. Regionalmente se acepta de diferentes maneras, el orden pues, ya sea el mes primero o la fecha primero. Nosotros estamos acostumbrados a decir el 12 de mayo, el 10 de mayo, decimos primero el número, ¿verdad? Entonces, en el inglés americano, primero ponemos el mes. The month. Entonces, ponemos el month at the beginning. Después del month, ¿qué ponemos? The date. Exactly. Date. Después de date, ¿qué ponemos? Year. Very good. Ok. Ahora, entonces, podemos decir que esta es la fecha como la más común en the US, ¿verdad? En los Estados Unidos. En el inglés británico, pues, va primero la fecha. Okay, va adelante la fecha y el mes después, así como nosotros, es como más como nosotros. Pero como estamos aprendiendo inglés americano, esta es la manera que vamos a aprender y normalmente en todos lados lo vamos a hallar así, ¿okay?
en los sistemas, en todo. Entonces, si dijéramos el día, ¿a dónde iría el día? Date. Antes del mes. Exactly, before the month. Y usualmente está separado por una coma, ¿ok? Usualmente está separado por una coma y lo ponemos con mayúscula. Remember, capital letter, the day, ¿ok? Day, month, date, and year, ¿ok? Este es el orden. Bien, entonces, hay algunas preposiciones que utilizamos y que son muy importantes. Las voy a escribir acá. Recordemos. Recordemos, cuando decimos solo el mes, a ver quién recuerda cuál es la preposición. De. No, no, la preposición sería, por ejemplo, el the time expression. Ah, vaya, vaya. Pongamos on y pongamos on. In. Ajá. ¿Sería in o sería on? In. Ok, excellent. For example, in May. Yeah. In December. There you go. Mm-hmm. In January. Okay. In what other month? A ver, ¿alguien un mes? March. March. Okay. In December. Uh-huh. June. In October. In October. 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 That's my month. That's my month. In November. Yeah. In November, yes. Ok, si decimos solo el mes. Ahora, si vamos a decir toda la fecha, vamos a utilizar on, ok? On, yeah? On. ¿Para qué nos sirve saber esto? In y on. Ah, para cuando demos una respuesta, ¿verdad? Nos preguntan en qué fecha o nos preguntan cuándo, yeah? Entonces, podemos decir el mes utilizando in. O podemos decir la fecha completa diciendo on. Ok, vamos a ver. Voy a suprimir esto. Nos vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, antes de irnos al ejercicio, what day is today? What date is it today? Today is Thursday. Mm-hmm. Thursday, May 12th. Oh, the 12th of 2020. Very good. Okay. Bien, esta es otra manera de decirlo. Ahora, si lo dijéramos completo con todo, por ejemplo, vamos a escribir una carta a nosotros o algo official, algo sumamente formal de nuestra compañía, por ejemplo, o algo que, por ejemplo, Carmen que presenta taxes o hace cartas para el ministerio, so something like that. Vamos a utilizarlo completo, ¿ok? Thursday, coma, ¿verdad? Vamos a poner 12th of May of, ¿ok? 2022, ¿ok? There you go, there you go. Así sería otra manera muy oficial de poner. ¿Ya? Aquí ya no usamos la coma. ¿Okay? Aquí en esta ya no usamos la coma. Esta ya es una forma completa como muy oficial, muy formal. ¿Okay? Nuestra forma de decirlo va a ser así cuando tengamos que decirlo en nuestro trabajo, ¿verdad? Con el día, la fecha, el mes y el año. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces el ejercicio. Hoy sí. Tell me. ¿Y el ta? ¿Dónde se ocupa? Ah, eso solo lo dice. ¿Ok? Que iría aquí. ¿Ya? Ahí, okay, esta sería. Porque the es para el número, ¿ok? The 12th,
the 13th, the 5th, okay? The, there is where we use the. There you go. Pero solo se dice. Yeah. Bien, vamos entonces al pequeño ejercicio. Déjenme borrar acá. Here we go. Mm-hmm. We have to match. Okay? We have to match. Match, unir, ¿verdad? A ver cuál es la respuesta correcta para las preguntas que están ahí. Okay? Vamos a ver. La primera pregunta es, when's your birthday? When's your birthday? Okay. Era lo que les decía. A veces podemos decirlo de esta manera. ¿Verdad? It's May 10th, right? It's May 12th. Yeah. It's January 15th. Yeah. Es una forma más común y fácil. Okay. Bien. A ver, todos pensando, everybody thinking. Letter A or letter D is possible, correct? Veamos, sigamos leyendo las demás para ver cuál es la que de verdad le corresponde. E for number one. E? D. D? D. D. Okay, it could be, right? There you go. Mm-hmm. Just when your birthday is letter C. Do you think it is letter C? In me, D. You D. think it's letter D? It's January 15th. Sí, D. Ok, vamos a ver, todos por favor entrando a la pantalla y todos uniendo la que ustedes creen que es, ok, no importa que se haga garabatero ahí. No, porque te quería preguntar si, si aún estabas en clases en inglés. Sí. Cri Pachuca hicimos. Ajá. Y aquí le va a poner, yeah, what's that? Yeah, Henry. Yeah, but this is fun. This is fun. I think you were, se están desestresando, okay? Dele. Okay, did you finish? Yay. Okay. Uh-huh. Very good. Uh-huh. Okay. Ulises es el de la más así larga, ¿verdad? Y grueso. Excellent. There you go. Nice. El rojo, ¿quién era el rojo? Yo sentía que Carmen es el verde. No. Yes. Okay. Ajá. Y el rojo, oh, okay. Yo soy black. Okay, you're black. Very good. Ajá.
And el mío es el más grueso, teacher. Very good. Yo vi que era de Ulises, uno bien grueso, un azul. Es mío, Juan Francisco. Ah, ok. Aníbal, otro verde, bien. Ah, bien, Ulises es como gris, como cafecito, ¿ya? Ah, acá lo veo, ajá. Bien, ahora voy a borrar todos los garabatos, ¿ok? Y lo vamos a decir, yo no lo voy a match, ¿ok? Yo no lo voy a unir. Solo lo van a decir, ¿ok? When's your birthday? It's January 5th. Mm-hmm. A ver, voy a hacer otra vez la pregunta. When's your birthday? Your birthday. It's January 5th. January 5th. It's January 15. 15. Ajá. Que suene esa TH al final, ¿verdad? Vamos a ver, what date is today? May 12th. Okay, aquí podemos decir May 12th y está bien. Podemos decir May the 12th y estará mucho más correcto, ¿ok? Aunque aquí no esté the, podemos decir the, ¿ok? Bien, vamos a ver. What day is it today? It's Thursday. Today is Thursday. Today is Thursday. Excellent. Thursday. Okay, vamos a ver number 4. Do you check your email? Yes, I usually do it. Termina hasta aquí, on May 1st. Yes. Do you check your email on May 1st? Yes, I usually do it. Even if it is a public holiday, do you check your email on May 1st? It's May 10th. Mm-hmm. Yes, I usually do it. Ahora, en su propia información, ¿ustedes lo chequean el 1 de mayo? Do you check your email on May 1st? No, I don't. Never. I check my email every day or every week? Every day. So it includes May 1st. Okay, because it is in your phone, so you have the notifications, right? Okay. The message is. I like my laptop in week. Uh huh. Okay. I don't have near my laptop. And you have your cell phone. Oh, okay. Do you have your, we have notifications in the cell phone, right? Do you have it in your cell phone, Henry? The email? Do you have your email? Yes. Okay. Yes, okay. Emails, three word chats, okay. two different platforms. Oh, okay. Okay. There you go. Okay. And the last one, when's Mother's Day? It's May the 10th. Very good. It's May 10th. Okay. It's the 10th of May. Yeah. So we can say it anyway, right? Mm-hmm. There you go. Mm-hmm. Okay, people, so now it's your turn, okay? No le cambié el año porque me tocaba cambiar la imagen completa, ¿verdad? Entonces, les dejé siempre October 2021, okay? Pero ustedes van a contestar estas preguntitas. When's your birthday? Ustedes van a la carita azul. You look up for the blue face, happy face, and then you check, oh, okay, this is the date that you are going to answer, okay?
When is the training? Then you look for this happy face. Then when is the conference? Then you look for the yellow one. When is the company's anniversary celebration? Then you look up the red one, okay? Bien, entonces les voy a mandar este por el WhatsApp, okay? Y nos vamos a ir a los breakout rooms para que ustedes sean eso, okay? There you go. Siempre acuérdense, ¿verdad? In y on, ¿verdad? Y hay diferentes formas de decir la fecha. Media vez esté dentro de las formas aceptables, va a estar correcto, ¿ok? La forma completa, la forma coloquial, ¿ya? Yeah? Ok. Y la forma regional de los Estados Unidos, que es la que más estamos practicando porque es la que más vamos a escuchar, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a poner de 3 participants. Ok, 3 or 4. There you go. Mm, no, 5 to 6. 4. Hoy sí todos estamos, ¿verdad? Ya no tenemos no, teacher, oyentes. Faltan. Sí, sí, sí faltan bastantes compañeros. De hecho, si no me equivoco, Wendy Marisela creo que no dispuso que no iba a poder estar. Sí, ahí está con su bebé, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, y hay otra persona, no me fijé en el nombre, pero hay. Ok, no pudo. Gracias Juan Francisco. Y de los que estamos presentes, no tenemos oyente, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ahí vamos. Los mando así para que lo comenten y usen todo el vocabulario que puedan, ¿ok? No Spanish, no Spanish. Karina? Oh, ok, Karina, no problem. Pero si puede entrar para que escuche lo que están ellos hablando, le ayudaría mucho. Responder, por ejemplo, dice, in your business. Y en fin, el calendario aparece en el sábado 23, la carita azul. Entonces, conforme a eso. Y vamos a poder, vamos a escribir esa fecha, entonces. Ajá. Ah, va. Okay. Gracias. Igual. Entonces, no sé si les hago la pregunta y ustedes responden. Pero vamos a ver. Yes, está please. Bueno, hello. Okay. Rebecca. Oh, when your birthday? It is in October. And 23rd, and they
2021. Ok. Aunque no sé si te fijaste en la respuesta de cumpleaños, solamente era it's October 23rd. Así como la que jugamos aquí en Pachuca. Solo el día y el mes. El año, como todos los años, cumplimos años. Mm-hmm. Ok. Manuel, what's your birthday? It's 23. It's Saturday. No, solo sería 23, ¿verdad? October. De October. Mm-hmm. Okay. The next is Ulises. When is okay. When is day training? Oh. Okay. And today is training in October, but sorry. Today is Wednesday, October. Que ver, 30 es 30, ¿verdad? 13. Gracias, Juan Francisco. Okay, entonces, today is Wednesday, October 30, 2021. Aníbal. Oh. He is today. Oh, sorry. Oh, it's today. Oh. It's in Tuesday 12 and Wednesday 13. Only one. Oh, okay. But next, start. And today is Tuesday 12 and Wednesday 30 October. I'm sorry, tengo que empezar nuevamente. Sí, así sería, ¿está bien o estaba mal con este Juan Francisco? ¿Cómo iba? Yo lo escuché bien. No sé, teacher, nos puede ayudar. Yo me confundí ahí, pero sí, vaya. Hi, hello. Hi, I see that you were doing a very good job. Just remember that there is an order, okay? There is an order. Sí, so yeah. If you go to the chat. And there you have the order. Yeah. Mm-hmm. Uh-huh. So what was the question you were answering? Tell me the question. Training. When is the training? Okay, when is the training? Uh-huh. And what color of happy face is it? Color pink. Yes. So remember. If we have 2 days, right? We can say, en el ambiente de trabajo normalmente ya sabemos que estamos en octubre, que estamos en ese año, ¿verdad? Entonces podríamos decir incluso solo los días, ¿verdad? Pero haciendo el orden para practicar, vamos a decir el mes, la fecha y el año. Vamos a ver, sería el mes, October. October the 12 and the 13. Oh, yes, 12 and 13.
Oh, okay. Mm-hmm. October the 12th and the 13th. Mm-hmm. Oh. Si ya después de eso me preguntan, hey, pero ¿qué día cae, pues? Right? Okay. What days are the training? Then I say, it's the training is on Tuesday and Wednesday, right? O sea, aquí en este, como solo estamos diciendo las fechas, si utilizamos el da. Porque lo está diciendo. Y el... Okay. Porque lo está diciendo, ¿ok? Pero si yo lo escribo, si yo lo escribo, solo lo escribo así como se los puse ahí en el chat, el orden. Month, month what month is it? The 10th. Month, day, year. Okay. Month, day, year. Day, month, day, year. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Oh, okay. Bye. There you go. Mm-hmm. Pues empiezo nuevamente. Sería. Today is training. Ahí no decimos today porque es una fecha futura, ¿verdad? Es un evento posterior. In training. In training. October 12 and 20 and 21. Yes, but you say correctly 1991. Yeah, el 1991. Yeah, you said correct. But you said, tell me, Georgina. I have a question. Tell me. The answer is the training are or the training is October? No, the training is. Training is, si es. Si usted dice solo el mes, in October. Okay? Pero como estamos aprendiendo la fecha completa, on the 12th and the 13th. Right? Aunque sean dos fechas, aunque sean dos días. Oh, sí. Mm-hmm. Día exactly. Mm-hmm. Porque the training is only one. Yeah. Singular. Mm-hmm. Thank you. There you go. Okay. Continue, guys. Next was when is the conference? Oh. Is conference October 29. Okay, acuérdense 29, que suene esa Z del final, okay. Aunque escupan, exagérenlo ahorita para que se lo enseñen al cerebro. 29. Yes, very good, Juan Francisco. That's the correct pronunciation, yes. Next, compañero. Next, José. When is this company anniversary celebration? Oh, okay. October. Porque el día, mes, fecha y año. Mm-hmm. Los que están. Entonces sería Friday 29 October. No, the train, the conference Friday, is October Friday, 29. October 29, Friday. On Friday, October 29. On Friday. Okay. Vaya, pasemos a la otra. When is the company anniversary celebration? Sería, si decimos el día también es. Is on. It's Sunday. 24 October. It's on Sunday 24 Sunday, October. Uh-huh. Sunday. Hello.
Hello. How are you doing, guys? Ya me confundí. Ya confundidos, pero bien. Go to the chat. Go to the chat and tell me, do you see a message I sent? ¿Cuál? Por ahí envié unos mensajes, no sé si les cayeron, porque dice para todos, ¿verdad? El orden. Recuerden el orden de la fecha. The order of the date. Okay, remember. Month, date, and year. Remember? Month, date, and year. Entonces, yes. Ajá, eso que queríamos decir, ¿verdad? Por ejemplo, en la conferencia. The conference is month, October. Monday day is Friday 29. Así sería. No, si va el día, si va a decir el día, tiene que decirlo al principio. Ok, al mero principio. O sea que sería, the conference is Friday, October 29. Yes, correct. October the 29th of the 2022, yes, 21, yes. Right? Of 2021. Mm-hmm. There you go. October, o sea que ayer fue fecha, mes, día y año, así sería. Fecha, mes, día y año. No, ay, no, ahí se los puse en el chat para que no se confunda. No aparece, teacher. No le aparece. Vale, voy a dar copy and paste para que se salgan. Porque ahorita estoy viendo el chat y no, no aparece. Ok. ¿O les aparece a ustedes, compañeros? No. Okay, ahora mírelo, sí. ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí. Vale, entonces sería mes, fecha, año. La última no me agarró el 21, ok, así, the 21. Así que ahí okay. Ustedes le agregan si lo van a copiar. Okay. Over the 12th, 2021. Mm-hmm. Day, month, day, and year. No day, date, day, ajá, day. Ok, guys, see you, continue. Ya con ese orden, continue. See you. We have a question. Tell me. For example, the exercise or for the question number 4. Uh-huh. Is, about the training. Yes, today. But, uh-huh. Por ejemplo, nosotros respondimos, yo respondí de esa manera, no sé si está viendo. Usando la preposición between, ¿está is correct? Sí y no. Ok. En este caso, it's between October 12th and 13th. Ok, it sound, no le afecta. No le afecta, pero no lo usamos en la fecha en este momento. Ok. Porque ahorita lo puede decir fácilmente sin el between. Ok. Uh-huh. La otra forma que respondimos fue de esto, ya lo voy a mandar. Very good. Uh-huh. Está bien. Yes, it is correct. Because it starts on the 12th and it finishes on the 13th. Yes. It is correct. Mm-hmm. Okay. Yeah. Imagine if it is a week, then you can use that form too. From Monday, right, to Friday. So you use the dates, right? Mm-hmm. Yeah. Uh-huh. The other question is about use on or it. Yes, it's correct.
cualquiera de las dos que usemos está correcto. Por ejemplo, si, sí, decimos on, o las dos on juntas. From October. On from October. No. Y las fechas. No, 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 no. Solo sería it's October the 12th and the 13th, right? And si usa on, okay, yo puedo decir it's on October the 12th to the and the 13th, right? Puedo decir solo it's on, right? It's on. Mm-hmm. Nosotros tenemos la siguiente respuesta, que es esta, la de, bueno, ahí se fue un signo, pero no va. En ese signo puede poner on. Ajá, mm-hmm. Eso salía. Yes, perfect. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. ¿Se puede usar ambas o una? Puede usar la que usted guste. Mm-hmm. Okay. No sé si tiene alguna más otra pregunta de aquí, el grupo. Oh. A ver, Rebeca, Claribel, Manuel, Edilberto. No. No more questions. No. Okay, then I'm going to another group. Continue practicing. Continúen practicando, okay? Okay. Bien. Thank you, teacher. Okay, my pleasure. O porque ay, aprovechando que va la frase. Teacher. La mencionamos tres veces. Mm-hmm. We say your name three times. You take the hold on microphone. Chévere, sí, y yo bailando aquí, haciéndole un gran show y dice, ay, no hombre, se perdieron de todos los chistes, fíjense, va, vamos a ver. Yeah, I'm sorry, va, vamos a ver acá, estaban hablando de on and in, right? Yes. Right. On the month, okay, on, I'm sorry, on the month and the date, together, yeah, month and date. In only the month, right? In only the month. Is it okay? Solo en el mes. Okay. Yes. In October. In January. In December. Okay. Yeah. On December the 24th, Christmas, right? On. In. No. On. 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 Yeah. On December the 24th. Yeah. On yes. My birthday, so on October the 29th, right? On April the 5th, there you go, on. Yeah. Mm-hmm. In this case, on October the 12th and the 13th, it is okay. Okay. Okay, estábamos debatiendo. Si comienzo con el día, si comienzo con el día, ¿es in? No. In es para el mes. Okay. Exactly. Es que in es mes. Pero solo el mes. Ya si yo le agrego la fecha después del mes, siempre ya entonces va on. Exactly. Okay. Thank you. There you go. Good. Mm-hmm. Yes. Yes. Any other question? Yes. Tell me. In training, se mencionan dos días, 12th and 13th. Y ahí teníamos la duda porque sigue siendo como más específico. Deberíamos poner Tuesday. And Wednesday?
Sí, claro, usted puede ponerlo, Carmen, usted lo puede poner, hay diferentes maneras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted le dice a su compañero que le está preguntando, hey, ¿cuándo es el entrenamiento? ¿Cuándo es la capacitación? It's on October the 12th and the 13th. Sí, pero ¿qué día? Yeah. ¿Vos qué día cae? Right? So we're going to say, what day is the training? Okay? What days are the training? Right? So then we're going to say, Thursday or the days, right? Mm-hmm. Okay. Oh, okay. Ahí en decisión suya, si de una vez le dice los días para que no le vuelva a preguntar, ¿verdad? Yeah. Mm-hmm. Okay. There you go. Okay. Thank you. Okay, guys. See you there in the main room. Thank you. Okay. Thank you. Entonces estamos... Okay, here we are. Is everybody here? Check, please. Yes, I have to do that. Thank you. Thank you very much. Ahí se van sumando, ya se van sumando. Yes. Okay, people, remember, you have to turn on your cameras and what else? What else is necessary? What do you need to do when I call the roll? Turn on microphone. Sorry. Yes, and say present. Yes. There you go. Alma Verónica Castro de Serrano. Ah, todavía se están uniendo, ¿verdad? Okay. Sí. Okay, they are coming back. Okay. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Is everybody here yet? Yeah. Okay, there we go. So, Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Germán. Se nos fue Germán. Ya iba a cantar teacher, yo y se marchó, le iba a cantar. Ahí está, yo. Ahí está. Presa. Okay, there you are, Germán. Henry Alberto. Here I am. There you go. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present, teacher. Okay, José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Okay, I remember she's a listener, okay. Catherine Stephanie, okay, no problem, Karina. Catherine Stephanie Santos Granados. No Catherine today. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present, teacher. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lizette Gómez García. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Hi, teacher. Okay. Henry Vladimir Ramírez Martínez. No Henry tonight. Okay. Well, yo me pongo triste cuando no vienen. Okay. Los extraño mucho. Bien, vamos a ver entonces ahorita. Quiero escucharlos a ustedes, okay? We want to hear your way of saying the date, okay? I will share the screen, okay? I will share the screen.
como ya estuvieron todos trabajando, va a ser un poquito fácil, ¿ok? Háganme un favor. Por favor, siempre estén verificando que diga grabando, porque ahorita incluso me está sacando otro mensaje el Zoom. No sé a qué se debe, porque está totalmente actualizado, lo he revisado 40 veces, tengo la cuenta correcta, o sea, todo está bien. Entonces, por favor, ayúdenme sí está grabando. A ver que esté grabando, ¿ok? Dice Rec, está grabando. Ok, gracias. Si en un momento ustedes no miran que está grabando, avísenme, por favor, porque es necesario. Bien, regresa. Tell me. Una consulta. En el caso suceda eso que usted nos menciona, de que no esté grabando, ¿será posible que uno de nosotros pueda colaborar y grabar? Suena bien. Si a mí no me funcionara después de tratar de volverlo a poner, yo voy a pedir ese favor. Sí, gracias, Juan. ¿Ok? Pero en todo caso, okay, pues supongo yo que solo volver a ponerle tiene que agarrar, ¿verdad? ¿Ok? Esperemos que así sea. Les digo porque ahorita ya me está tirando otro mensaje que yo debo salir. ¿Vea? Cuando nada que ver. ¿Ya? Por ahí mandó Henry al grupo de WhatsApp que sí está grabando. Ok, gracias. Bien, vamos a ver entonces a continuar con el ejercicio que estamos, pero es turno de ustedes, ok? You are going to ask and answer, ok? I will say only the team and then you are going to ask the question and answer the date, the correct date, ok? There we go. A ver, vamos entonces. El equipo de Carmen, Henry, Karina y Marianne, ¿ok? Vamos a hacer como que ustedes están en su breakout room, ¿ok? A ver, uno de ustedes pregunta, los demás contestan y los demás escuchando, ¿ok? Now. Carmen, when's your birthday? It's Saturday, October 23rd, 2021. Continue, Carmen. Perdón. Ay, no las anoté. Yo, Henry las tiene, teacher. Ok, la idea de esta era solo platicarlo, solo decirlo. Uh-huh. Ok. Ya se las comparto, Carmen. Ok. The birthday it's. It's Saturday on October 2023, 3rd of 2022. Oh, okay. The current year. Okay. Okay. Ahí está mi compañero enviándome mi respuesta. Okay. My birthday is on Saturday, October 23rd, 2021. Ok, bien, vamos a preguntarle a los demás, a todos los otros equipos, ¿cómo se responde la fecha del cumpleaños? Según los ejemplos que vimos aquí atrás, estas. A ver, ¿cómo se responde el cumpleaños? It's January 15th. Ajá, entonces, ¿qué es lo que decimos para cuando decimos solo la fecha de cumpleaños? Es October. Yes. It's October. 23rd. The 23rd. There you go.
Uh-huh. Así se responde okay. El cumpleaños. Ok, continue guys, continue please. Todos los equipos escuchando y viendo si está bien respondido. Vamos a ver. Go. Go, Henry. Okay. Where is the training? Where is the training? Marianne? And the training is on October 12th. 13 no sé. Of 2021. Okay. What and 20. Aha, uh-huh, continue, continue. Who's next? Aha. Uh-huh. 21. Carmen, when is the conference? The conference is on Friday, October 29th. The of 2021. Henry, dele copy y paste y me lo pone acá. Sería. Give me a moment, please. Okay, go ahead. Thank you. Mm-hmm. Okay, the conference is on Friday, October the 29th of 2021. Okay, there you go. Continue. And the last one, the last one. When is the company's anniversary celebration, Marianne? It's Sunday, October the 24th, 2021. Excellent, excellent. And we have a wheel party. Okay. Tell me. And we have a wheel party. Very great party. Okay. Okay, then. Guys, do you have any question, los demás grupos, acerca de lo que hicieron sus compañeros? Vamos a ver. ¿Se parece a lo que hicieron ustedes? Yes, teacher. ¿O hay alguna que varíe? It's similar, but mm-hmm. I have a question. Tell me. In any times, we don't say the preposition on. Ustedes no dijeron ¿alguna? Nunca la preposición on. Okay, the preposition no, on. No. Mm-hmm. No, we say, but in examples, in any times, no, en algunas ocasiones no está la preposición. Yeah, sometimes we don't use it. Uh-huh. Se puede omitir. Sometimes, yes. For example, when you say the birthday,
then you just say the month and the date. Okay, it's October the 29th. It's April the 15th, right? It's May the 20th. Yeah, you can say that. Yeah. Y para el okay. Y para el caso que menciona que son dos días, vamos a decir, por ejemplo, when is the training? Mm-hmm. The training are, the trainings, no es plural. No, porque es un solo training, que es dos días, ¿verdad? Los días sí son plural, pero el training es singular. Ah, ok. Thank you. Ok. Mm-hmm. Is there any other question? Sure. Tell me. En esa de when is the training, sería the training October the 12th and the 13th. Yes, correct. Mm-hmm. Y usa la preposición on, ¿verdad? Para ubicarlo, right? The training is on October the 12th and the 13th, right? Mm-hmm. Okay, thank you. There you go. Mm-hmm. Are we okay so far? Mm-hmm. Okay. Bien. En lo del training, me hacían la pregunta si decimos solo las fechas o decimos también los días. Bueno, ahí ya queda a opción suya. Si quiere decirle de una vez los días para que no le vuelvan a preguntar, ¿verdad? Porque uno normalmente dice, mira, es el 12 y el 13. Sí, pero ¿qué día cae? ¿Verdad? Entonces viene usted y le dice, ah, it's on Tuesday and Wednesday, right? Or it's on, and then you say the days. Entonces usted puede decir, it's on, puede decir, on Tuesday and Wednesday, October the 20th and the 13th, right? Puede decirlo perfectamente así. O puede decirle, ya sabemos que estamos en October, o probablemente si está en el mes anterior o en el mes después, ahí es donde va variando, ¿verdad? Entonces usted le puede decir perfectamente, it's on Tuesday the 12th, right? It's on Tuesday the 12th and Wednesday the 13th. Yeah, you can say that. Yes. Yeah? Or just Tuesday and Wednesday, right? Mm-hmm. Okay. Bien, vamos a continuar entonces con la conversacioncita en que nos quedamos, ¿ok? Esta conversacioncita, solo voy a borrar acá. Thank you very much, guys, for your participation. You did a very good job, ¿ok? Bien, vamos a ver. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November the 2nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Okay. Veamos entonces. Escuchemos a Juan Francisco y a Carmen. Okay. Mm-hmm. Teacher, it's page 28. It's? I'm sorry. La página, page 28. Ah, sí, permítame, ahorita le digo qué página es, sería, sí, es la última página de la unidad 2, yes, 28, yeah, ya se me quedaron los, sí, 28. Solo una pregunta, ¿ahorita están viendo el manual o están viendo el slide en mi pantalla? Slide. En manual. Las dos cosas. Ambos. No, en mi pantalla. Lo que yo estoy viendo. El PDF que se me ha agrandado, teacher. En manual. Oh, ok. Ahora sí. Ahora se mira está la slide. Ok. ¿Sí? Es okay. Que así es más clarito. Slide. Ok. Sí. There you go. Ok. ¿Quién comienza? Carmen y Susan. Carmen y Susan. Ok. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? 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 On Monday,
November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Very good. Very good. There you go. Okay. Mm-hmm. Excellent. Ok, aquí podemos decir November the 22nd o podemos decir November 22nd, ok. Acá con el día, como hay más viernes, ¿verdad? ¿Cuál de los viernes? Entonces hacemos el específico the, ok. Por eso es que cuando decimos el día, pues sí, hay que decir the para ubicarlo, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces. November 22nd solo hay uno, ok. Fridays hay cuatro. O cinco en el mes, ¿verdad? Okay, yes. That is why we use the. Mm-hmm. Okay, then, vamos a sustituir el nombre por sus nombres, okay? Vamos a ver, Ulises and Alma. Okay. Yo soy Susan. Go ahead. Ulises, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November the 20th. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Excellent, very good. A ver, muy bien. Okay, there you go, Alma. Bien, cuando hay una N y una T juntos, así como aquí, representatives, no decimos la T, sino que solo representatives, ¿ok? Representatives. Representatives, ok. Uh-huh. Y van a encontrar otras palabras con NT, ¿ok? Ustedes solo mencionan prácticamente la N unida, ¿verdad? Eso okay. Es connected speech. Ok. Thank you very much. Ahora, veamos. Tenemos que contestar estas dos preguntitas para ver si hemos comprendido esto. ¿Ok? And giving our own opinion. Vamos a dar nuestra propia opinión acerca de esta conversación. Ok, then. When is Susan's meeting? On Monday, November 22nd. Very good. It's on Monday, November the 22nd. Excellent. A ver, vamos a escuchar. Aníbal, when is Susan's meeting? La número uno siempre. Number one. You are muted. Sorry, teacher, sorry. I'm sorry. On Monday, November 22nd. Okay, very good. Very good. Remember, it's on. Porque nos están haciendo la pregunta, ¿verdad? When is it's on? Y decimos la fecha que dice ahí porque está completa, ¿verdad? Okay. A ver, okay. Vamos a ver. Juan Francisco, when is Susan's meeting? On Monday, November 22nd. It's on, okay. It's on Monday, November 22nd. The 22nd, very good. Okay, vamos a ver. Isidro, when is Susan's meeting? The Susan meeting is on Monday, November 22nd. Okay, very good. Miren, lo dijo bien bonito Isidro, okay. Porque no utiliza it's. Él utiliza la misma información que hay en la pregunta. Ese es un buen tip. Es una perfecta estrategia para no perderse cómo responder. Porque a veces nos quedamos en blanco, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, Susan's meeting, okay, is on. Y decimos la fecha. Yes. Susan's meeting is on y decimos la fecha completa, ¿ok? Que eso de Susan's meeting es the meeting of Susan, ¿ok? Of Susan. Acordémonos que es el posesivo, ¿verdad? Susan's meeting, ¿ok? The meeting of Susan.
Okay, guys, let's continue. Vamos a ver, Georgina, when is Susan's meeting? Susan's meeting is on Monday, November 22nd. Very good, very good. Rebecca, when is Susan's meeting? It's on Monday, November 22nd. Very good. Excellent. Excellent. Vamos a ver. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba para verlos a ustedes. Por ahí tenemos, a ver. Okay. Manuel. Do you think Susan has a busy agenda? Ahí se me olvida apagar la cámara. Hello. It's on Friday the 26th. A ver, la pregunta. Veamos qué nos están preguntando. Verifíquenme, por favor, a ver si está grabando. Yes. Ok, thank you very much. Yes. Thank you. Yes, hay que estar pendientes todos, por favor, gracias. Ok, vamos a ver. La pregunta, veamos qué quiere decir esta pregunta. Do you think, le están preguntando lo que usted piensa. Ok, this is an opinion. Do you think Susan, this girl, has a busy agenda? Has, tiene, a busy agenda. Ajá. Yes, exactly. Mm-hmm. What do you think, Manuel? No. Oh, sorry. No problem. ¿Qué usted cree, Manuel? Do you think Susan has a busy agenda? Para contestar, usemos la misma información de la pregunta. I think, cuando damos nuestra opinión, podemos decir, I think, okay, I think, yeah, mm-hmm. ¿Qué usted cree? ¿Que sí o que no? Yes. Okay, I think she does, okay? I think she does, okay? Si yo usara la información completa, que es una buena estrategia, ahorita oímos a Isidro con la estrategia muy excelente, podemos decir, I think she has a busy agenda, okay? Ahora yo le voy a preguntar, why? ¿Por qué? Why? Uh-huh. Ok, Manuel, quédese ahí y escuchemos a ver otra opinión. Vamos a ver. Veamos. Kelly, do you think Susan has a busy agenda? Yes. Ok, I think she has a busy agenda. Okay, very good. Ahora yo le pregunto, why? Because she has meeting and conference the same week. Okay, she has a meeting and a conference in the same week. Very good. Now, imagínense prepararse para esas dos cosas, ¿verdad? Imagine if you have to prepare the things that you have to discuss with that consultant. I think it is, she's busy, right? And let's see about the conference with the Mexican representatives. Is she busy preparing herself for that?
Maybe, right? Maybe. Ok, vamos a escuchar otra opinión. Voy de abajo para arriba, ok? Vamos a ver. Ulises, do you think Susan has a busy agenda? I think she hasn't a busy agenda. Ok, vamos a ver. I think she, a ver, recordemos cuál es la estructura de la oración negativa en presente simple. I think she, la she forma negativa. Doesn't. Ajá. I don't say hasn't. No. Ah. No decimos así. No. Ah. Ese ya es otra cosa. Entonces, en este caso respondemos doesn't. Perdón. Doesn't a busy agenda. Doesn't have. Acordémonos que es el verbo tener, ¿verdad? En tercera persona negativo, I think she doesn't have a busy agenda. ¿Okay? Why, Ulises? Why do you think she doesn't have a busy agenda? Because she a conference. She has a conference. Uh-huh. And a meeting. Solo dos actividades, es lo que me quiere decir. Only yes, two activities, only a conference and only a meeting. Ok. Mm-hmm. Podemos ponerle aquí only para hacerlo más así, ¿verdad? She has only a conference and a meeting. So, she's not that busy, right? Ok, yeah. Thank you very much, Ulises. ¿Podría ser, teacher, she has 2 days? Days in agenda? Because she has? She has today. Uh-huh. Today's? Permítame. Porque ella tiene solo 2 días in your agenda. Okay. Aunque en realidad sería ocupados, ¿verdad? Okay, yes. Mm-hmm. Today's scheduled. Scheduled, yeah, in her agenda. Okay. Si le decimos in the agenda, también estaría bien. Teacher, no podría ser también because she has a meeting during the week. Entonces, sí o no. ¿Sí, sí cree que está ocupada la agenda o que es una agenda cargada? Ok, because usted diría entonces que Susan has a busy agenda. Yes. O doesn't have. Sorry. Ok. Oops, ahí está. Because. There you are. Ok. Ahí tenemos algunas opiniones y algunas maneras de decirlo. Miren, siempre recordemos que ponemos un sujeto, un verbo y un complemento. Podemos usar la misma información que tenemos en la pregunta para armar nuestra nueva oración de respuesta. ¿Verdad? Are we okay so far? Or is there any question? Is there a question? No. No. No questions? No question. Okay. Entonces, nos vamos a ir a una lectura que tenemos un poquito arriba. Okay. Nos vamos a ir a una lectura que tenemos, solo déjenme recordar el número de la página. Porque un poquito arriba tenemos una lectura de un email. Ok. It's page 25. So please, everybody go to page 25 in your manuals. Ok.
Okay. Let me share the screen here. Okay. Oh, from the request. Okay. Just one second. Here it is. Okay. El que fue listo vio la copia porque la presenté. Sí, va. Okay, vio la respuesta. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Here we have an email, okay? Who is the recipient? ¿Quién recibe el email? Who is the recipient? Who is the sender? ¿Quién es el que lo envía? Guadalupe Rosario. Daniel Ruiz. Okay, he is the sender, right? Sender. That is Daniel. So sender, right? Sender es el que lo envía, ¿ok? ¿Y quién sería the recipient? Guadalupe. Guadalupe. Recipient no es recipiente, ¿ok? O como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Es el que lo recibe, ¿ok? Recipient, ¿ok? Recipient. Recipient. So, Guadalupe is the recipient, ¿yeah? Okay, then what is this email about? Ah, vamos a ver, le está diciendo las tareas que tiene que hacer este mes. Veamos. These are some of the tasks for this month. Okay, these are some of the tasks for this month. Ah, I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the two latest sales report on May the 26th. And then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it. 4 hours, okay? Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. And then she's, right? There you go, because of, the, yeah. Okay, this is just joking, just joking. Okay, vamos a ver, vamos a leerlo por turnos. Vamos a ver, voy a decir a alguno de ustedes para que lean la primera parte. La primera parte la vamos a dividir hasta el catálogo. Vamos a ver, hasta este punto, miren, hasta este que sería el segundo Dates. Punto, ¿verdad? Day, aquí. One hour. A ver si lo voy a marcar. 1 hour, each day. Yes, ahí lo vamos a marcar en dos para que tengamos oportunidad de leerlo, porque ya casi va a ser hora de terminar. Vamos a ver. Y hasta aquí, ¿ok? Va, vamos a ver entonces. Ah, ya sé. Escójanme una persona ustedes. Digan ustedes todos así en coro. Sí, tú puedes. You can do it. ¿Ok? Hi, teacher. Bernardo. ¿Ok? Vamos a ver. Vaya, entre todos, vamos a ver. Al que diga primero yo, mejor, ¿ok? Germán. Okay, vamos a ver, va, todos en silencio, a ver, todos pónganse mute y el que primero abra y diga yo, okay, lo lee, vamos a ver. Me. Okay, go ahead. Yo. El primero que dijo me. Yo. Okay. Mr. Germán. Okay, there you go. Okay. The May. Like this, from Daniel Ruiz at travel.com. Subject, very important task for this month. Dear Guadalupe,
there are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have today to do it. 3 hours each day. Call the new client from the last 3 weeks and give them the catalog information for them. You have today to do it. 1 hour each day. Okay, el segundo que dijo yo. Aníbal. Okay, go ahead, Aníbal. Continue. Okay. It's very important to It's very important to send the two last the sales reports and on May 26th and the write the new welcome the letter for the new customer. You have 1 day to do it. 4 hours. Finally, visits the two store in Santa Tecla. You have today to do it. 2 hours. 8 day. Organize your week. Thank you. Best regard, Daniel Ruiz. Excellent. Okay. You did a very good job. Ahora, el tip para poder leer es que no nos detengamos, ¿ok? Los dos lo hicieron bien sin detenerse, aunque habían palabras que no conocían su pronunciación o que les daba duda, ¿verdad? Siempre recordemos que las que ya conocemos ya ni las pensemos. Hay que decirlas, hay que soltar la lengua. Ok, vamos a ver entonces que lo que tenemos que hacer acá es ayudarle a Guadalupe a ordenar su semana, ¿ok? Tenemos que poner en orden what goes first, what goes second, what goes third, and what goes fourth, ¿ok? So let's help her to identify what is more important, ¿ok? What is more important or more urgent, ¿ok? More urgent. According to your own opinion, okay? This is your own opinion. So start, let's start. Vamos a ver. Need to contact the first three potential customers. Okay, vamos a ver. Acá tenemos... I really need you contact the first three potential the customer in the list for Mr. Sanchez. You think this is number one? Yes. Everybody agrees? No. Okay, continue. Okay, the very important is send the... To last. Tell the new client from the last three weeks. ¿Cuál sería la número uno? The last sales report. On May 26th. Okay, you think this is number one? Yes. It's very important to send the two last the sales report. Latest. Sales report on the May 26th and the great at the new welcome to letter for the new customer. Bye. Esta es otra actividad, miren. A new welcome letter es otra actividad. Vamos entonces, a ver, otra actividad que hay. Visit the two stores. ¿Qué otra actividad hay? Contact. Call the new clients from the last 3 weeks. Okay. Give them the catalog information for John. Okay, esta es otra, ¿verdad? Bien. The finalist visit to the story in the Santa Tecla.
is the la última. Creo que sí. Four. Yes. Number one is to contact the field teacher. Uh-huh. It's very important, Sam. The last one is the very important. Number one. Uh-huh. Number one. Number one is very important to send the last sales report in May 26. ¿Usted cree que esa es la más importante? Vaya, vamos a ver. Tenemos dos opiniones. Tenemos una que contact the first three potential customers is the most important, right? ¿Por qué? ¿Por qué consideran que esta podría ser la más importante? Really need. Ajá, there is an expression, right? Stating the urgency. I really need. Okay. Because you contact this began email. Because? Began al inicio, began with a star. Okay, you think because it's the first thing the person says. Okay, mm-hmm. It goes first in the email. So let's say that that's the first one, okay? Veámoslo, visualicémoslo. Vamos a ver, contact, the first three potential customer. Okay, three potential customers, okay, mm-hmm. Acuérdense que esta no es de la lista de ella, ¿verdad? Sino que de la lista de otro señor, ¿verdad? Señor Sánchez. Uh-huh. Okay. Uh-huh. In the list from Mr. Sánchez. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene para hacerla? How much time does she have to do it? 3 days. 3 hours per day. Each day. 3 days. 3 hours. 3 hours each day. Okay. What do you think is going to be the second activity? Second activity is called the new clients. It's very important to send the two latest sales report. Uh-huh. So yes. There is another expression, right? It's very important. Teacher. Uh-huh. Uh-huh. Yo pienso. No Ajá. sé si me equivoco, de que a veces uno puede utilizar la palabra que es muy importante como para que no lo vaya a olvidar, pero quizás no sea la actividad específica, digamos, de que la más importante de prioridad, sino que no lo vaya a olvidar hacer. Okay. Porque dice que hay que enviar reportes y hay que escribir la carta de bienvenida a los clientes, ¿no? Como okay. es protocolo que no hay que olvidar, ¿no? Ok, está bien. Uh-huh. Oh, pero it's very important. Porque really menciona una fecha. Menciona una fecha en específico. Uh-huh, uh-huh. Specify a specific date. Specifies the date. Uh-huh. Y de. En, es la segunda, que es la importante. Es la segunda. Sí. Sería la segunda, como decía Henry. Pero, okay. eso, pero yo siento y, que y habla, la, yo siento que la, habla de los últimos reportes de venta. Y no. Para eso tiene que hacer algo así. No, dice que hay que mandar a más tardar. Por tarde. Pero habla de los no. reportes de venta. Okay, it's very important to send the two latest. Okay, two reports. The last ones. Okay, the last ones. Yeah. Pero con estas últimas actividades tiene menos tiempo. Tiene un día para hacerlo y 4 horas. Por eso quizás podría ser más importante, por el tiempo que tiene para realizar esa actividad. Okay. So if you check the time, okay, it could be, right? Mm-hmm. Okay, then. Miren, ya llegamos a las 10 de la noche, así que el día de hoy les toca a ustedes hacer esa listita, ¿verdad? Hacen esa listita y la chequeamos mañana, ¿ok? Y hay una cuestión, ahí en la plataforma les posteé para que se diviertan un poquito
contestando acerca de su cumpleaños, okay? About your birthday, when's your birthday? Some questions to answer, okay? Así que váyanse ahí, acaba abajo de la conferencia número 10 que va a tocar, que sería esta, ustedes van a contestar esas preguntas, okay? Pueden hacerlo en su tiempo libre. Discussion, teacher. Yeah, and discussion. Yes. Discussion. Yes. Discussion. Yes. There. Mm-hmm. Yo tenía una jefa que me decía, teacher. Aquí le dejo esta tarea para que tenga que hacer en sus ratos libres. Ajá. Traducción, I right? Okay. Teacher, yo tenía una pregunta, pero aparte de esto, no sé si vamos a poder ver cómo va nuestra asistencia o algo, o hasta el final del curso. Lo voy a verificar y les paso datos. Okay. Ah, okay, les paso dato, aunque en realidad yo lo que hago es que solo lo animo, ¿verdad? Si yo veo que, si usted no recibe ningún email, vamos bien. Si recibe un email es porque no debe faltar de aquí para allá, ¿ok? Esa okay. es mi forma de que lo he hecho antes, pero está bien, les puedo pasar el dato. ¿Okay? No, o sea, solo porque quería saber cómo fue, sí. Ok. Ok, no problem. A ver, solo les comparto para que lo vean que ahí está el post y puedan ir hasta ahí. Lo tenemos por acá en la plataforma, ¿ok? Y está bien fácil, miren aquí. What do you usually do to celebrate your birthday? ¿Ok? Your birthday. Y las preguntas son estas. When is your birthday? What do you do to celebrate your birthday? Is there anything you like to do every year on your birthday? What's something traditional in El Salvador for birthday celebrations? Y ustedes tienen que responder usando todo el vocabulario que puedan. Extiéndanse, hagan un testamento contándome, ¿ok? So, please, do. Usen todo lo que hemos visto hasta este momento. ¿Ok? There you go. Teacher. Tell me. How do you say testamento in English? Your will, okay, will. Mm-hmm. Your will. ¿Verdad que es una palabra de cultura aquí salvadoreña, testamento, porque no se puede malinterpretar? ¿Cómo qué? Explíqueme. Because, testamento de muerte. My phone. Ah, for a en paz descanse. No, ese sería the will. Ese sí es the will, es el testamento que alguien deja en su última voluntad. No, testamento me refiero like the New Testament and the Old Testament from the Bible. They are long, okay? They are really long. Yeah, it's a comparison. Okay, guys. There you go. Okay, people, so I have to call the roll. A ver, ahora ustedes digan los requerimientos en English. Turn on camera and turn on microphone. And say present. There you are. Alma Verónica Castro Serrano. Present. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Thank you. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present, teacher. Catherine Stephanie Santos Granados. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present, teacher. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lisette Gómez García. Hoy no vino Wendy, ¿verdad? Ni Wendy Marisela. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Ella iba a estar ausente. Ok, Jensi Dinora Canales Reyes.
Carmen Inés Montes de Fermán. Good night, teacher. Okay, have a very good night, Carmen. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Okay, bien, el día de ahora le tocaría a Rebeca Claribel. Okay, la sesión 1-1. ¿Está bien, Rebeca? Okay, teacher. Okay, then. Have a very good night. Remember to do your homework, your midterm test, and the homework is until number 10. So don't worry. You have some rest tonight, okay? There you go. Have a very good night. Good night. See you tomorrow, teacher. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. Hello, Rebecca. How are you doing tonight? Hello. ¿Cómo se siente ahorita? ¿Bien? Yeah, bien. Okay, okay. Sí. There you are. Is there any question? Sí. De todo lo que hemos visto. De los temas que llevamos hasta el momento, si usted tiene alguna duda que haya anotado de unidad 1, de unidad 2, con gusto. De lo que hemos visto anteriormente o de lo de hoy. Como usted quiera, lo que usted tenga de la unidad 1 o de la unidad 2. Aquí estoy, Rebeca. No se me vaya, Rebeca. Please don't go. Don't leave me alone. Okay, there you are, Rebeca. Ajá. Sorry, teacher. No problem. Okay. Connection. Yeah. Tell me, do you have any question? De lo que tengo duda es del have y del need to. Okay. Hasta el momento, sí sabe la afirmativa, ¿verdad? ¿O qué es lo que necesita saber así como más específico? ¿Cómo, cuándo tengo que, digamos, utilizarla? Mm-hmm. Okay. We use have to when we want to talk about obligations. Okay. Voy a llevarla hasta ese slide. Okay. Y luego vamos a ver en el manual. Okay. Uh-huh. Okay, ahorita le comparto el slide. Acá tenemos, mire, la diferencia. The difference entre have to and need to. Estos son dos formas auxiliares, son dos verbos auxiliares. ¿Para qué nos ayudan estos verbos? Ah, el have to nos ayuda a hablar de obligations, cosas que no podemos cambiar o no tenemos opción, ¿verdad? La tenemos que hacer, ¿ok? Así como en Spanish we say, tenemos que, tengo que. Ese es el mismo sentido de have to. Ahora, need to. Need to is when we have a necessity or we have needs. Needs en específico sería como algo que necesitamos hacer para poder realizar otra actividad, ¿verdad? O para que otra cosa suceda, ¿verdad? En este caso, si leemos acá, have to is when we want to talk about obligation, ¿ok? Have to, acuérdese siempre que usamos have to para decir las cosas que tenemos que hacer como una obligación. Las obligaciones, ¿cuáles serían en su trabajo? Ah, serían responsibilities, tasks, activities, roles, and functions. O sea que hablaríamos con este have to, actividades que son una responsabilidad de mi trabajo o de mi área o una responsabilidad de mi compañía, ¿verdad? Que me toca hacer a mí, ¿verdad? Tareas que toca desarrollar, que están implícitas en nuestro trabajo, o
también actividades que tal vez no son de siempre, pero son una obligación, ¿ok? Los roles. Roles son los papeles que usted tiene que desempeñar, ¿verdad? Por ejemplo, una función puede ser que I have to manage personnel, ¿ok? Yo tengo que dirigir o gerenciar, ¿verdad? Al personal. Entonces, ese puede ser uno de mis roles, ¿verdad? Ahora, como un manager. Ahora, functions, funciones. A veces nos dan hasta un manual, ¿verdad? De las funciones. Mm-hmm. So, esas cosas las vamos a expresar en una oración diciendo un sujeto, el have to, un verbo y el complemento. Ahora, cosas que necesitamos hacer en orden, de tal forma que sí se pueda obtener alguna otra, puede ser, for example, I need to have a job to have money, okay? I need to have a job, ¿para qué? Para tener dinero. Necesito tener un empleo para tener dinero, okay? Then I say need, okay? Bien, aquí hay unos ejemplos pequeños para que identifiquemos, porque acordémonos que have to y need to están en el tiempo presente simple. ¿Se acuerda cuando vimos el tiempo presente simple? El tiempo presente simple es el que las cosas son las cosas que suceden día a día. Las cosas rutinarias, exactly. Daily activities, routine, daily routine, and functions, responsibilities, etc. Okay? So, ¿cómo conjugamos el verbo have? Aquí tenemos que ver una diferencia. Have y have to. Okay? Ahí tenemos que ver. El verbo have, decíamos que lo que significa es tener, pero de posesión, ¿verdad? It's possession. Yeah. Ahora, have to, okay. Este have to con el to, si es obligation, okay. Ahí. Entonces, si no va con el to, entonces está hablando de, por ejemplo, I have a computer. Ah, tengo una cosa, ¿verdad? Una computadora. Eso es, yo poseo una computadora. So, I have to buy a new computer. Okay, that's different. Okay, that's an obligation because of my job or whatever. Okay, entonces, acá tenemos unos ejemplos. Mire, un sujeto, el have to y el verbo. Mire, hay un verbo después de to y luego el complemento. ¿Verdad? Esta es la forma básica de la afirmativa, ¿verdad? De la oración afirmativa. Y si se fija, utilizamos have to conjugado para los pronombres I, you, we, and they. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se conjuga el verbo have to? Ah, para los pronombres he, she, it, cambia. ¿Por qué? Porque es tercera persona, ¿verdad? Entonces, en tercera persona, el verbo have se convierte en has. Esa es la forma del verbo have, es has. Y como es un auxiliar en este caso, tenemos has to, ¿verdad? Eso no se nos olvide, has to. Si no va con ese to, es lo mismo que possession, ¿verdad? Para él, ella y eso, ¿ya? Okay. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, a ver, léame estos ejemplos. Estos de esta cajita aquí. Ok. I have to be respectful. Ay, no sé cómo se pronuncia, pero. Usted dele con todo, respectful. Así está escrito, dele. Okay. I have to be respectful. Okay, you have to arrive on time to work. We have to call counselor in an opportune time. Excellent. They have to have lunch late. Very good, very good.
De esto que ha leído, ¿hay algo que quisiera preguntar del vocabulario? Respetuoso. Respetuoso. Es una obligación ser respetuoso, más en su trabajo uno, ¿verdad? I have to be respectful, más con mi mamá, ¿verdad? O sea, I have to be respectful, okay? So you have to arrive on time to work. Esa es una responsabilidad, right? It's a responsibility. O llegar a tiempo al trabajo. Yes, on time, yes. Ahora, si usamos, si queremos hablar de él o queremos hablar de ella o de cualquier cosa, que sería it, entonces vamos a usar has to. A ver, regáleme la lectura de estas tres. Okay. He has to pay the university matricule for study this semester. She has to leave home early. It has to change. It has to change. Yeah. Tiene que cambiar, right? It has to change. Very good. Hasta este momento ya vimos que para I, you, we, they, usamos have to, y el verbo que le sigue, mire, va en la forma base, mire, be. Aquí no va am, ¿verdad? Que sería para I am. Aquí es be. Mire, el siguiente verbo, arrive. Call. Have. Ahora, si usted se fija, estos verbos que están acá son de actividades, ¿verdad? Actividades. Be respectful, arrive on time to work, call customers, and have lunch. Son actividades que ya aprendimos, ¿verdad? Entonces, el verbo siempre va en forma base. Mire, aquí no le agregamos S ni nada porque ya has hace la tercera persona. Ya no necesitamos ponerle letra S, ¿verdad? Bien, ahora para need, lo mismo, mire, para I, you, we, and they, pero me déjenme borrar. Para I, you, we, and they, need to, es un auxiliar, ¿verdad? Need to. Y luego va el verbo, mire, el verbo sería el verbo principal, ¿verdad? Acá, mire. Entonces, vamos a conjugarlo de la misma manera que conjugamos el anterior. Mire, need to see, need to relax, need to call clients, need to go to the immigration office to get their passport. Ahora, acá, la tercera persona sí es con letra S, pero ¿a cuál le vamos a agregar letra S? A needs. ¿Mire? A este le agregamos letra S. Entonces, he needs to lose weight to become a model, right? She needs to leave home early. It needs to charge to function. For example, my cell phone, right? Needs to charge to function. Okay. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Okay. Ahora, vamos a ver la forma negativa, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la forma negativa? Como es el presente simple, vamos a usar la forma negativa del presente simple. Exactly. Vamos a usar don't y vamos a usar doesn't. ¿Yeah? Para decir que no es mi obligación, ¿verdad? I don't have to call clients. Right? I'm not responsible to do that activity, right? Okay. Entonces pongo don't, ¿para cuáles pronombres? Para I, you, we, and they. Pero voy a usar doesn't, yeah, para she, he, it. Correct. Y el verbo have ya no va como has, sino que va como have. Okay. My boss doesn't have. Y ahora el verbo principal que es print, ¿ok? My boss doesn't have to print the reports. ¿Ok? Ahora, lo mismo va a ser
con need to, ¿verdad? Vamos a usar doesn't para la tercera persona y don't para I, you, we, and they. ¿Ok? ¿Sí? Okay. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Vale. Entonces ahorita usted me va a... Permítame. Usted me escribe, vamos a ver, voy a agarrar estas actividades. Perdón, no es esta. Vamos a agarrar estas actividades que tenemos como las que aprendimos en los imperativos. ¿Se acuerda de los imperativos? Va. Aquí tenemos. Va. Vamos a quitarle el please, ¿ok? Porque no lo vamos a decir como el imperativo. Sino que solo vamos a poner así. Ahí. Repeat after me, ¿ok? Va, digamos que esto es una obligación de ustedes como estudiantes, ¿ok? Entonces, yo les digo a ustedes, ¿ok? A ver, voy a hacer el ejemplo acá. Ya anotando, vamos a ver. You, porque son ustedes, ¿verdad? Have. Have to. Repeat after me. Excellent. Very good. Vamos a ver. Pero ustedes necesitan hacer la tarea para poder pasar, ¿verdad? El curso o aprobar el curso. Entonces, pongámosle entonces como una necesidad. Do your homework. A ver. You. You need to do your homework. Excellent. Excellent. Vamos a ver. Supervise the employees. Ah, es una función, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podríamos poner? Digamos, no importa el pronombre. No, no importa. Ok, digamos. She has to supervise the employee. Excellent. Very good. Mm-hmm. What about answer the phone? A ver, hagámosla. Sería an obligation. Ok. Okay. You have to answer the phone. Excellent. Very good. Ahora usemos este mismo vocabulario, ¿ok? Pero hagamos las negativas. Vamos a ver, ¿cómo serían negativas? Dígame ahí, usando el vocabulario que llevamos. Ahorita vamos en con clients, ¿verdad? A ver. Clients. Digamos, you don't have to cut clients. Very good. Excellent. De la otra. You don't have to sit down. Okay. Otro podría ser he needs to go to sleep. Okay, este ya es en afirmativo. Mire qué bonito le quedó. She needs to go to sleep. Very good. Esa está en negativa, ¿verdad? No, esta está en positiva. ¿Dónde? No, la siguiente que sigue de la otra que lo estamos haciendo. Don't smoke in this area. Yes, it's negative. It's negative. Por ejemplo, le podríamos decir, you don't need or you don't have to smoke. In this area, and it's a prohibition, right? It's a prohibition, yeah? You don't have to smoke in this area, okay?
ya es todavía más específica la prohibición, ¿verdad? You don't have to smoke in this area. Mm-hmm. Very good. Okay, yeah. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, ok, vamos a ir al manual. Vamos a ir al manual para que leamos. En el manual tenemos how to use need to and have to. Okay. Okay. Lo tenemos en las páginas después de los commands. Okay. Tenemos un diálogo por ahí. ¿Sí? Vamos a ver. Déjenme compartírselo. Ok, acá tenemos el diálogo, mire, lo podemos hacer juntas, okay. Yo voy a hacer June y ustedes Anne, okay. Y después cambiamos, we switch, okay. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, I planned it. I need to call some clients and do. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that is too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That's so interesting. Okay, interesting. Okay, interesting. Interesting. Okay, there you go. Ahora ustedes, Joan, y yo soy Anne. Okay. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They got a concept today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information when something comes down. That sounds interesting. Okay, bye. Veamos acá las oraciones. You need to do, okay? You need to do, okay? Mire acá, I need to call. Mire la siguiente. I have to, ¿cómo se dice esa palabra? Reschedule. Así, mire. Reschedule. Reschedule. Mm-hmm. Reschedule. Ajá. Reschedule. Uh-huh. Y veamos la última que dice. I have to provide. Okay. Entonces la estructura es need to y el verbo. Mire. Need to y el verbo. Uh-huh. Have to y el verbo. ¿Eh? Okay. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya me quedando más claro. Ok, ok. Sí, sí, yeah. Por ahí creo que mandé unos ejercicios, no sé si los hizo en el WhatsApp. Envié unos ejercicios, ajá, para que pudieran hacer el how to and. Permítame. Pero no están lentísimos. Sí, en la clase hicimos un, ese mismo en donde usábamos have to and has and don't have to and doesn't have to. Se puede volver a repetir, ¿verdad? Sí, claro, todas las veces que usted sí lo hice, pero ahí, no menos. Ok, sí, claro que lo puede repetir, las veces que usted quiera, ¿ok? Ajá, para que practique esa parte de have to, ¿verdad? Aquí en el manual. Después de esa conversacioncita, ¿ok? Ajá, permítame. No hay así como de gramática, solo son speaking, solo son los speaking que hemos hecho en la clase. Ok, entonces, por el momento vamos bien. ¿O tiene alguna otra pregunta? No, no,
Yeah, solamente. Okay, no problem then. So I hope everything is clear. Y si tiene alguna otra pregunta, por favor, la puede hacer por el WhatsApp y todos pueden colaborar, ¿verdad? Para contestar. Entonces, see you tomorrow and have a very good night. See you tomorrow. Good night. Good night, Rebecca. Good night.